Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Quiero compartirles o invitarlos hoy mejor a que en conjunto y como comunidad empecemos a explorar los ecosistemas de tres blockchains súper importantes que están cambiándolo todo. La principal es Solana, luego le sigue Polygon y en tercer lugar Harmony. Hoy vamos a hablar de Solana, pero para entrar en estas oportunidades, después de tanto revisar, encontré el mejor vehículo para hacerlo, ¿sí? Y es la billetera, la web wallet o cloud wallet llamada MAT. Esta billetera la podemos acceder entrando tanto en Brave como Google Chrome o Mozilla Firefox. El proceso es agregarla como una extensión. En un video que ya realicé, explico cómo es el proceso. Una vez que ya tengan acá su MAT Wallet, vamos a entrar aquí, pero antes quiero mostrarles la página web oficial del proyecto Solana. ¿Sí? Aquí ustedes van a poder ver lo que ha sido el grupo de desarrolladores, cómo funciona la blockchain, cómo funciona el tema de validadores, cómo está organizada la comunidad y todo el ecosistema que ha creado Solana alrededor de esta blockchain, ¿sí? Aquí vemos muchos proyectos que son realmente muy interesantes, que están brindando soluciones tecnológicas, que están brindando alternativas, que están resolviendo problemas de velocidad, de seguridad, ¿sí? Aquí tenemos la web, la extensión web de Solid, que funciona muy bien. Atomic también es una excelente billetera, pero la MAT Wallet está fuera de concurso y lo vamos a ver. Entonces, una vez que ya hemos dicho como el título de la blockchain que vamos a abarcar en este video tutorial. Y ya una vez que se tenga instalada, como les digo en el video anterior, expliqué cómo hacer la instalación. Entramos aquí a nuestro PIN de la extensión de la MAT Wallet para Brave, que es el navegador que yo uso. Y aquí entramos. Lo primero que podemos hacer acá es, según el entorno en el que vayamos a trabajar, escogimos la red. Como la idea del video de hoy es hablar acerca de Solana, entonces escogemos la blockchain de Solana. Una vez que ya hemos escogido la blockchain, el primer paso es crear la wallet. Entonces aquí creamos una wallet. Si ya tenemos una wallet creada de Solana, pues la podemos importar. En mi caso, quiero crear una desde cero. Y le voy a poner un nombre acorde al uso que le voy a dar. Entonces, antes de colocar este nombre, quiero mostrarles aquí en otro enlace el sitio para el que quiero crear esta wallet. Entonces ya una vez que podemos, tenemos creada y configurada nuestra MAT Wallet y entramos en the App Store, entramos acá en el menú de Solana. Miren todo el universo de posibilidades y esto es apenas la punta del iceberg. Por eso ayer cuando grabé el video de cómo crear la MAT Wallet, estoy tan emocionado como el día de ayer. Hoy nos vamos a concentrar en Solfar. Sí, que es un proyecto de energía solar y que tiene todo un ecosistema en el cual podemos poner nuestros tokens de sol en pools y en farms para ponerlos a trabajar y que se vayan multiplicando y se vayan cosechando. Entonces, como les decía, ya una vez que uno sabe para dónde quiere crear su wallet, yo lo que hago siempre por orden es crear la wallet de acuerdo al sitio al que voy a trabajar.
Entonces, como lo estaba haciendo hace un momento, entro aquí, escojo la red de Solana, la blockchain de Solana, y aquí voy a crear mi wallet para el proyecto Sol Farm. Confirmo. Esto obvio después del video lo voy a cambiar, pero siempre sáquenle una copia a sus 12 palabras. Esto es netamente para fines didácticos y educativos del video. Siempre copien sus 12 palabras, guárdenlas muy bien. Mi recomendación es que la tengan tanto en físico, escrito en un documento o en un libro que sea de su control y su custodia. Y tengan también una forma de hacerle un backup en la nube. Entonces, ya una vez que tengan copiado sus 12 palabras, esto es importante que lo tengan en cuenta. Copien las 12 palabras y nunca cierren la ventana porque les toca volver a hacer el proceso, como lo estoy haciendo yo acá. Entonces, copian sus 12 palabras y siguen aquí para completar el proceso y ya tienen su billetera. ¿Sí? Entonces, esas palabras que había escrito, si ven que ya cambiaron, entonces estas ya son obsoletas, ya no representan mi billetera. Y aquí ya podemos ver la billetera de Solana, entonces aquí la podemos copiar. Este ya es mi wallet para Sol Farm. Entonces siempre es bueno que ustedes documenten todo para que ustedes pues no se pierdan después en el proceso con tanto dato que vamos creando y tanto proyecto en el que vamos invirtiendo. Y así de esa manera pues van armando un buen backup en caso de que les pase algo a su equipo, una falla de disco, un problema de sistema operativo, un virus, etcétera. Tengan cómo recuperar todas sus cuentas. Entonces, ya una vez con esto, ya podemos entrar aquí en Solfar y conectar nuestra billetera. Miren que podemos conectar la Ledger Nano Solid Extensions, que es una billetera de billetera web o web wallet solo para Solana, que es buena, pero realmente Matt Wallet supera por mucho a todas las que puedan encontrar aquí. Entonces, como el objetivo de este video es Matt Wallet, aquí vamos a elegir la wallet de Solana dentro de la Matt Wallet y ya estamos conectados, miren. Con algo tan simple como eso ya estamos conectados. Entonces ya aquí ya podemos empezar a hacer pues todo nuestro estudio de cuáles son los mejores liquidity pool para armarlos y ponerlos a producir. Eso ya va a ser objeto de otro video. El propósito de este video de hoy era mostrarles cómo poder crear la wallet de Solana dentro de la Matt Wallet, cómo enlazarla con un proyecto como Solfar y cómo conectar esa wallet dentro de Solfar para ya poder hacer todos los procesos que queramos dentro de la Solfar. Voy a hacer videos muy cortos, fáciles de entender, para ir explorando todas estas oportunidades que tenemos acá con solo la red de Solana. Yo en este momento estoy enfocado en cuatro ecosistemas que son, mejor cinco ecosistemas que son Polkadot, Solana, Kusama, Polygon y Harmony. Esos ecosistemas realmente tienen toda mi atención por el desarrollo tecnológico que vienen encima, que traen encima. Y hay un plus o un adicional que es VeChain. Entonces voy a concentrar toda mi atención y mi energía en esos proyectos. Voy a ir sacando videos. Raydium ya está corriendo.
Les anticipo que Radium es una excelente alternativa también para hacer staking o para armar algunas farms y hacer colocar tokens en pools para que se vayan produciendo. Voy a tocarlo en otro video y entonces dejamos hasta aquí este primer video para explicarles el funcionamiento del The App Store de Matt Wallet dentro del proyecto Solfarq. Aquí básicamente es la misma mecánica que hemos visto en otras plataformas de DeFi como PancakeSwap, como SushiSwap. Sí, que podemos crear, hacer exchanges, podemos crear nuestras pools, podemos crear liquidity pools y introducirlas en una FAR como está aquí. Aquí hay varias liquidity pool que podemos armar. No se dejen solo llevar por el porcentaje total, porque a veces son cheat coins o cheat altcoins las que están ahí. Siempre traten de ir sobre lo seguro con proyectos que sean sólidos, serios, que tengan un respaldo. Es preferible tener un 10% anual de algo seguro a un 10 mil, 200 mil por ciento de algo que se va a caer en una semana. Aquí afortunadamente estos ecosistemas hacen muy bien la tarea y filtran, no se tienen más de 10 oportunidades. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo ya tengo un pool de Radium contra Solana, no aquí, sino lo tengo en Radium. Les puedo decir o sugerir que este es un par muy bueno al que vale la pena entrar. Y voy a seguir explorando los otros para ir contándoles. Entonces, gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.